no está Helsinki, Río ni Tokio, pero están Inmaculada y Laura, nuestras protagonistas de la vivienda que conocemos hoy en Villanueva de Serena, una casa llena de papeles. Después de vivir toda la vida en el centro de la ciudad, Inmaculada decidió comprarse un terreno en la periferia y construir una casa. Debía de ser muy cómoda y lo ha conseguido gracias a una compañera, Laura. Bienvenidos a la Casa del Papel. Muy buenos días, Isma. Buenos días. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenido a mi casa. Oye, vaya casa que te has hecho. ¿Te gusta? Madre mía, yo que pensaba que, digo, hoy venimos a conocer una casa clásica. Nada, todo lo contrario. Casa moderna y cómoda. Y cómoda, comodísima. Todo en una planta y fenomenal. Para jubilarse. Para jubilarme, que me jubilo ya mismo. Jolín, qué maravilla. Lo que hay que hacer es disfrutar de la vida. Sí, sí, sí. ¿Y conocer tu casa? Venga. Venga, vamos a ello. Mira, Ramón, yo vivía con mi familia en un piso de 90 metros en el centro del pueblo. Pero yo siempre he tenido idea de hacerme una casa grande, una casa que fuera cómoda, en una planta. Nunca me han gustado los duples porque tienen muchas escaleras. Con mucho patio, con mucho espacio. Un patio grande con sitios para poder disfrutar. Luego también es que tengo tres hijas, somos familia numerosa. Las niñas al principio bien, pero luego ya han ido creciendo y la casa también se nos hacía muy pequeñita, ¿no? Y empezamos a buscar parcelas aquí en esta zona y así fue cumpliendo el sueño. La casa tiene 250 metros cuadrados construidos. Y luego en la planta baja tenemos el salón, el comedor, la cocina, dos habitaciones, dos cuartos de baño. Y luego en la parte de arriba he hecho las dos habitaciones y un cuarto de baño para cuando vengan las niñas ya son mayores y vienen poco porque están trabajando fuera. Muy práctico. Que tenga que limpiar poco y que tenga que mover pocos cacharros. Los colores, como veis, son colores claros. Gris antracita es lo que predomina y el color clarito del suelo y las paredes blancas. Mira, estamos en el salón y como podéis ver, está unido, pero no del todo, a la cocina, porque hay una separación entre dos vidrieras, ¿veis? Una que es fija y otra que es una puerta corredera, pero separa al mismo tiempo el salón y la cocina. ¿Por qué? Porque en la cocina siempre hay humo, hay olores y hay cacharros, yo qué sé. Si veis el salón, tiene muy pocos muebles, vamos, prácticamente lo imprescindible, el sofá, el mueblecito debajo de la tele, la mesita y los dos sillones. ¿Por qué no quiero muebles así como para poner adorno y eso? No quiero, porque no quiero cosas prácticas y que se limpien pronto y que sea fácil de recoger. Estamos en la cocina, como veis, y predomina el gris antracita, no es negro, es gris antracita, para que vaya a juego también con el color predominante de la casa, la carpintería de aluminio. Los muebles, como veis, también son muebles liso, prácticamente solamente tienen el tirador para poder abrirlo, pero luego liso porque, como he dicho antes, quiero algo que sea muy práctico, que sea fácil de limpiar. Y como veis, los muebles también integrados. Allí hay un lavavajilla, pero no se ve, y aquí tenemos un frigorífico y un congelador que tampoco se ve. La encimera imita al mármol, es de gres porcelánico, un material que se usa en las encimeras de cocina. Y luego, si os fijáis, allí encima de las ventanas hay un aparatito que es para la ventilación de la casa. Tenemos ventilación mecánica de doble flujo, que eso significa que no tienes que abrir las ventanas para ventilar la casa, que sale el aire de dentro y entra el aire de fuera automáticamente sin tener que abrir nada. Sobre todo también ahorro energético, porque ahorras calefacción y ahorras aire acondicionado porque no tienes que abrir ventanas. Bueno, Isma, y para decorar esta gran casa necesitabas ayuda de alguien. Sí, sí, necesitaba ayuda de Laura Caminero. Laura, encantado. Hola, muy buenas, Ramón, ¿qué tal? ¿Te lo puso muy difícil, Isma?
A ver, llegamos a un acuerdo, pero muchas horas si no nos dedicamos a ello, porque ella venía con una idea preconcebida de que había que, por ejemplo, en el salón era todo idea de enrollable, hablando de cortinas. Y venía con otra idea también de papel, de papeles, porque ella, por ejemplo, no conocía lo que tenemos aquí detrás, que no conocía lo que era un mural, y entonces le ofrecí otra clase de decoración que ella no conocía. Asesorarla un poco a diferenciar la zona de estar de la zona de comedor y tener un papel como protagonista que era este, que era el mural. Si os habéis dado cuenta, la casa no, en la parte de del salón-cocina no tiene persianas. Entonces había que minimizar la luz. Ahí jugamos con los gestores y las cortinas que cierran enteras y la verdad que desaparece bastante la luz. Sí, oscurece mucho, parece que no, pero oscurece mucho. Oscurece bastante. Y luego en la zona de comedor, pues para que se viste su patio, que su patio es precioso, pues pusimos cortinas, porque ella si quiere jugar abriendo cortinas, pues también puede lucir el patio y tiene otra visibilidad. En la cocina decidimos poner el mismo estor, son tejidos que están resinados, cortados a láser, son tejidos imitaciones a lino, son más cálidos. Y ese estor le decidimos poner en la cocina, ya que estaba un poco unida, pero sin cortinas evidentemente, porque ahí ya no pegaba. Laura, veo también mucho papel pintado, también en el salón, aparte de este gran mural. Inma eligió un mural que a mí personalmente me encanta, que es el metalizado. Tiene una textura y un brillo que no tienen todos los papeles. Y claro, viendo esto, los demás papeles tenían que ser más relajados, porque el protagonista era este. Hicimos muchos juegos de papel, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Inma y yo nos hemos hecho íntimas amigas, porque de todas las horas nos echamos tantas horas para que el resultado fuera lo que ella buscaba, pero que estuviera todo en armonía y que tuviera una sintonía a todo lo que estábamos haciendo, claro. Laura, ¿también le ayudaste, aparte de las cortinas, los papeles, a toda la decoración? A ver, por ejemplo, los cojines del salón. Yo vi los cojines, el salón tenía sus cojines, pero eran lisos, y yo le decía, Inma, ¿cómo te da la vara con los cojines? Yo es que me siento identificada mucho con los cojines, porque yo soy Doña Cojín. Doña Cojín. Total. En la cama, en el sofá, en todo. Entonces yo era como, Isma, vamos a volver a coger el salón, pero si ya los tiene. Y yo, Isma, que no pueden ser. Es que yo quería que aunque fueran pinceladas, pequeñas, porque un cojín no es una cosa, pero si es verdad que aporta mucho más el salón ahora como está preparado, no me digas que lo Isma. Sí, varía mucho. Bueno, Ramón, estamos aquí en mi dormitorio, bueno, el dormitorio de mi marido y el mío. Y como podéis ver, pues un dormitorio sencillo y práctico, con la línea que lleva la casa, con los armarios así también, con las puertas lisas, de color clarito, porque como os digo, siempre quiero que se potencie la luz, ¿no? Y hicimos el cabecero de pladú, de arriba abajo, y luego le forramos de papel, con el papel que le elegimos entre las dos. Exacto, le elegimos entre las dos. Entre las dos. Porque es verdad que también nos costó bastante elegir el papel de aquí, pero luego acertamos totalmente, porque es un papel que es un falso liso, pero lleva un dibujo. Creo que acertamos totalmente porque es un papel que tiene texturas, que tiene varios tonos de grises, beige mezclados, que van muy bien en las tonalidades de la madera. También te acuerdas que elegimos, me llevaste las maderas para ver los colores. Sí, para ver qué quedaba bien. Para ver qué quedaba bien. Y luego, pues, por supuesto, Doña Cojín tuvo que aparecer otra vez. Y decidí que la cama había que poner cojines, porque ella los quería blancos. Yo decía, Isma, vamos a darle algo de protagonismo a los cojines, y jugamos con algún dibujo y las tonalidades que habíamos elegido para el papel. Si os fijáis, no hay mesilla, esas cajitas que están ahí en la hornacina de madera, pues hacen de cajón de mesilla. Ahí metemos las cosas imprescindibles. Tenemos nuestro propio baño, el baño de la habitación. Hay algunas cosas especiales, por ejemplo, el inodoro es eléctrico. Los muebles están suspendidos, porque también es muy fácil pasar la fregona o el cepillo por debajo. La mampara es de transparente y es de suelo a techo. Bueno, Ramón, estamos en la planta de arriba, que en la planta de arriba tenemos dos habitaciones y un cuarto de baño. Las dos habitaciones son de mis dos hijas pequeñas, pero ahí ya las niñas sí que han elegido su propio papel. Ellas decidieron, por ejemplo, hay una habitación que a Ana le gustaba mucho el blanco y el gris, pero luego a la hora de elegir los cojines le dije, vamos a meterle algo de color.
Sí. Entonces le metimos un toco rosa para que no fuera tan neutra. Y esa es la habitación de Ana. Y la de Patri, pues todo lo contrario, es una habitación más divertida, como ella ha elegido un color verde muy atractivo. De los dos papeles son de colecciones un poco como japonesa, porque es una flor japonesa, sí, lo que ha elegido Patri, una flor japonesa, pero así en verde, y combinado con el amarillo, con el dorado, pues la verdad que ha quedado una habitación muy vistosa y muy bonita también. Como podéis ver, tiene un cajón, en ese cajón están los cubiertos, que es una cosa que nosotros todos hemos visto en casa de nuestros abuelos y sabemos perfectamente que ahí están los cubiertos, pero a nosotros nos pasa muchas veces que nos llaman y nos dicen, ¿no tenéis cubiertos en la casa rural? ¿Dónde están? Sí, tenemos, y está en el cajón que está en la mesa, que no os habéis dado cuenta y tal. Entonces es curiosísimo, digo, yo pensaba que era algo que está muy extendido y por lo visto esas mesas no están tan extendidas o no las conoce todo el mundo. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Inma, Laura, tenemos una tercera. Sí. Vaya cuatro patas para una mesa, ¿eh? Es mi madre, Petra. Petra, encantado. Igual. Señora. Igualmente. La ha sacado de un piso de 90 metros cuadrados, la ha traído a este palacio. Petra, ¿cómo se vive aquí? De maravilla. Ande que no, ¿eh? Estupendo. Aquí tienes mucho más para pasear. Sí, sí, para todo. A ella le gustaba más el piso. ¿Sí? Sí. Porque estaba en el centro. Claro. 92 años, me ha dicho. Sí, 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 92 para 93. 90. ¿Quién se lo iba a decir a usted, eh? Pues yo encantada de conocerla, Petra. Pero es que la vida se te va sin darte cuenta. Laura, ¿algún cambio que harías tú en el patio? ¿Algo que añadirías? Yo que te he dicho antes, los cojines. Los cojines. Es una de las cosas que lo estuvimos diciendo ayer, ¿te acuerdas? Sí, que algo de color o algo hay que ponerle a los cojines del sofá, pero no, el patio me parece precioso. Gracias, de verdad, familia. Isma, Petra, Laura, muchísimas gracias por dejarnos conocer esta casa. Gracias a vosotros. A vosotros, los propietarios, por dejarnos entrar y descubrirla. Y que quedan muchos años, que ahora viene la jubilación y sí, 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 te quedan sí, muchos ojalá, años para ojalá, disfrutar. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias a vosotros también por venir a conocerla. Gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Y tú muy amable. Estupendo.